Yo siempre quise desde niña ser pintor. A mí me quedaba muy claro que iba por ahí, aunque por hacer el destino rebotes en otras partes, pero siempre ayuda, por algo funciona. La restauración me dio muchas herramientas que no hubiera encontrado muy probablemente en una escuela de arte como tal, sobre todo porque estoy en una búsqueda de técnicas tradicionales. Vas como estudiándolas a través de otro proceso y es por eso que fui muy afortunada. A mí algo que me fascina de la pintura, que fue lo que me atrapó desde muy chica, era el color, ¿no? El pensar que un blanco está lleno de un montón de microtonos, que al final de cuentas ves un blanco, pero tiene tantos matices, es lo que a mí me envolvió y que hizo que me quisiera siempre aprender mucho más del color. Yo estudié del 93 al 98 y sí estuve en proyectos increíbles de restauración, porque además no nada más era de pintura, había también cosas arqueológicas, pintura moderna prehispánica, también colonial, siglo XIX, entonces es como un abanico de materiales y de interrogantes que ayuda muchísimo, porque de verdad aprendes también a tener un respeto tremendo por el material. Me había caído un proyecto muy importante, tenía un buen dinero ahorrado y lo que se me ocurrió fue irme a Cuernavaca a abrir un taller. Lo hice a prueba y error. Yo estuve en Cuernavaca haciendo con el taller del 98 al 2004. Yo lo que sí tenía muy claro es que no quería dedicarme a otra cosa o regresar a la restauración por buscar la parte económica. Prefería aguantar, pero seguir con el sueño de que lo iba a lograr poder vivir la pintura. Y sí, o sea, ya poco a poco me fui ganando mi nombre, ya me iban buscando para iglesias. Algo que luego también me han preguntado, si no me causaba conflicto hacer, por ejemplo, reproducciones, ¿no? En lo más mínimo. Mientras yo no dejara de aprender a través de la pintura, para mí era importantísimo. O sea, desde el momento que la pintura me siguiera comunicando, aunque si era un Cristóbal de Villalpando, un Juan Correa, yo me sentía muy bien. Me interesa que el personaje esté parado o que tenga tal perfil, enfatizar este gesto, así. Busco al modelo, hablo con ellos y ellos ya dan su propia interpretación, dan parte de sus gestos y saco, por Dios, hago 150 fotos. Hago mi collage y digo, a ver, esta mano me interesa porque es el gesto que yo tenía la idea, me interesa que señale esto, me interesa que la mirada no me vea a mí, que vea esto. Hago mi cuadrícula de composición y ya sobre el lienzo, ahí es cuando empieza ya lo que el lienzo te quiere decir. Te das cuenta que hay cosas que el lienzo te está pidiendo que no es. O sea, la misma obra te dice, yo no quiero, esta idea que tú tienes no funciona. Y ahí dices, ok, ya te entendí, y así es hablando, como te estoy hablando, ya te entendí lo que me quieres decir. Viene la parte importantísima, el color. Y de ahí es lo rico, yo siento, de trabajar con retrato. Es la parte que más disfruto, así más disfruto, es la expresión, ¿no? La mirada. El estratagema en sí es un ardid, es como una estrategia para lograr un fin, en este caso, pues, durante una guerra. Y yo lo que siento es que muchas veces en el mundo del arte, no nada más al interior cuando estás trabajando sobre la obra, sino también afuera para intentar vivir profesionalmente de ella, hay todo un arte, estrategias bélicas, por decirlo de alguna manera, en donde siempre quieres invadir, poseer, entender, armar toda una serie de cosas para llegar a un fin. La obra, si tú lo observas, pues tiene diversos temas. Entonces se me hacía una manera muy importante como para ir de la mano con la persona que fuera recorriendo la exposición de cuál era mi estrategia a seguir obra por obra, ¿no? O sea, cuál era el hilo conductor a final de cuentas, es ese día a día, es esa estrategia que se va siguiendo desde la concepción de la obra hasta el final para lograr toda esta colección que además abarca más o menos 4 años de trabajo.
yo siento que toda esa carga emotiva sí se logra, por supuesto, impregnar en cada uno. Esa conversación que no solamente es desde el punto de vista matérico o conceptual, sino eso que uno como persona va impregnando, esa vibra, esa aura que va dejando la obra, se siente. Y eso es otra como de las cosas muy importantes en la obra de canon, o sea, a mí que busco. Si no comunica, no sirve.